Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por toda mi culpa. Lava de todo mi enemigo, limpia mi pecado. Señor, reconozco.
sabiduría. Rocíame con el hisopo, te daré limpio. Lávame, te daré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda la culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por el tronco de tu espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh mi Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si no ofreciera un holocausto, no lo creerías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolará tu amigo. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptad los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. El de Jacob es un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüence ni se sonroje nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, eres Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te la crea escondidas en un país de reposo. No vine a decirte de Jacob, búscame en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es. Reunidos en mí, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan un Dios que no puede salvar. Declara a los incrédulos que le liberen juntos. Quien anunció esto desde antiguo, yo lo predijo desde entonces. No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí.
Entrad en la presencia del Señor. Con aclamaciones. Aclamamos al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Creemos y sois somos suyos. Su pueblo de su rebaño, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana, al escuchar tu gracia. En la mañana, al escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Al escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido
Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Yeah.
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Pedimos de manera particular en esta celebración por nuestros hermanos Raúl Barba Cavazos, Alma Cárdenas de Barba y Laura Jiménez Navarro, que le dan gracias a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, y también por las necesidades tanto espirituales, materiales, de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Por eso, bajo su mirada maternal, vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, no sin antes reconocer nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre bueno, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo
a los corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanas, hermanos, en el fondo de la parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio, pues es la celebración de una boda en tiempos de Jesús, tal como se celebraba en su tiempo. Claro que se necesita la sabiduría de Dios para verdaderamente captar y entender la enseñanza que nos da Él, esa sabiduría de la que nos habla San Pablo en la primera lectura. Vemos en la proclamación del Evangelio esta parábola de estas muchachas, 5 descuidadas y 5 previsoras, y sus consecuencias, y el llamado que Jesús hace a sus discípulos a estar en vela, en espera, sin dormirse, como lo hicieron esas muchachas dormilonas, descuidadas, que no entraron al banquete de bodas, que es el reino de los cielos. Y el mensaje de esta parábola es la necesidad siempre de estar preparados y de velar ante la venida del Señor. Porque hay muchas cosas que nos distraen completamente, y tal pareciera que aquí estamos como haciendo sombra cuando sale el sol. Es sumamente importante para el cristiano y para todos los hombres que durante toda la vida estemos muy atentos para esa venida de Cristo, porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Y por qué la recomendación? Pues porque muchas cosas nos adormecen en esta vida. La rutina, el trabajo, el estudio,
el ritmo de la vida que llevamos, las prisas, el ambiente, las distracciones, etcétera, y todo tipo de problemas que tenemos, pues eso nos puede adormecer. El cristiano es un ser de espera, de la esperanza, de la atención. Así, por ejemplo, en nuestras celebraciones de la misa, de la Eucaristía, repetimos expresiones que hablan de esto, y así decimos en la celebración de la misa, después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Aquí le estamos llamando y deseamos que pronto venga. En el Padre nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Y después del Padre nuestro decimos en la misa, líbranos, Señor, de todos los males, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En la plegaria eucarística, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Hermanas, hermanos, todo esto no puede ser simplemente, no pueden ser expresiones rituales de la celebración, vacías de contenido. Porque uno deja de esperar cuando intuye que aquello no va a llegar, cuando tarda tanto que uno se acostumbra a la ausencia y ya no echa de menos nada. Pero aunque nuestra vida está llena de esperas, de nostalgias, de deseos, ninguna de estas cosas, aunque sean muy buenas, pueden sustituir lo que nos asegura nuestra fe. ¿Y qué nos asegura nuestra fe? Pues que esperamos al Señor, que esperamos encontrarnos con Él cara a cara, que esperamos pasar al banquete de bodas, esperamos que el mal no tenga la última palabra. Eso es lo que nos impulsa a luchar contra Él con todas nuestras fuerzas, prevenir, vigilar, son dos cualidades espirituales que unos tienen y otros no, y no porque no las podamos tener, sino porque estamos descuidados, pero que no se pueden compartir o prestar, pues la respuesta a Dios es personal, y no vamos a pensar que estas muchachas que sí se habían prevenido con el aceite no quisieron darles a las otras que se les acabó y decimos, ¿qué muchachas tan malas? Pues no, no eran malas. Aquí nos está enseñando Jesús la generosidad, la bondad, la caridad, el amor. No, porque cada uno es responsable precisamente de su vida ante Dios. Es verdad también que mucha gente piensa, no hombre, pues eso de morir, ojalá sea dentro de mucho tiempo, o también dicen, ¿para qué pensar en eso? Eso es pensar negativamente. Tú tienes mucha vida por delante, eso no va a suceder. Y otras formas de pensar. Pero hermanas, hermanos, nuestra vida tiene fecha de caducidad en este mundo. Cuando sea, pronto o tarde, se apagará. No se trata de meter miedo a nadie, se trata de que quien no sabe a dónde va, pues no llega a ninguna parte. Por tanto, recordemos a dónde íbamos, por dónde y con quién, para no quedar perdidos para siempre. Eso pasa cuando nuestros proyectos son demasiado bajos, demasiado terrenos, cuando nuestras expectativas pueden venirse para abajo. Tengamos encendidas nuestras lámparas y llevemos el aceite para alimentarlas. Digamos que la lámpara, hermanas y hermanos, es la vida. La luz es la vida de la gracia.
Y el aceite es la caridad, el amor. Porque esto es lo que nos pide Cristo el Señor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. No nos dio muchos. Ese es el centro, el núcleo del mensaje del Evangelio. Y vivir en el amor, pues es vivir haciéndonos el bien los unos a los otros. Y si no estamos haciéndonos el bien los unos a los otros, pues entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos buscando otras cosas? Eso es lo que hemos de tener presente, porque nos están adormeciendo, adormilando muchas otras cosas y no estamos preparando absolutamente nada esa venida del Señor. Alimentemos pues nuestra lámpara, la vida, para que nunca se apague con obras de caridad, de amor, hoy y todos los días. Esas obras de caridad, de amor, todos los días se nos presenta la oportunidad de realizarlo. Y entonces, el Rey nos dirá: vengan, benditos de mi Padre, a participar del banquete preparado para ustedes desde toda la eternidad. Y no la sentencia dura: no los conozco. Hermanas, hermanos, que la Santísima Virgen María de Guadalupe nos conceda la gracia de esperar siempre la venida de su Hijo Jesucristo el Señor, con la lámpara de la fe siempre encendida, desde ese día primero de nuestro bautismo, y alimentándola con obras de amor, de misericordia. Todos conocemos cuáles son las obras de misericordia, pues esa es la manera de estar esperando al Señor. Pero usted dice, usted sabe cómo hasta ahorita ha estado esperando esa venida del Señor, usted, yo, tú, y cómo todavía el Señor nos da oportunidad de estar haciendo o de estar esperándolo, y que de aquí entonces cada quien tome pues la decisión de hacerlo o no hacerlo, o porque, ¿qué esperamos? Se ponen de pie. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros, respondiendo a cada petición, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos, para que el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos ayude de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por Raúl Barba Cavazos, Alma Cárdenas de Barba y Laura Jiménez Navarro, en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan, y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, los obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, pidiéndole que pronto venga su reino, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén.
glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.